estoy participando de algo maravilloso. Gracias por este tema que me encanta. Manuel Santillán, qué lindo tema, el león. Estoy mirando la revista Paparazzi, que está Susana en la tapa. Susana no puede más, es una genia. Y llego a una nota que no sé el nombre de la chica, ni siquiera el nombre está. Y dice, el Pollo Álvarez es multiroteador y mujeriego. Y veo que está la chica en pompa, uno de un taco aguja de 15 o más. Mariana César se llama. Alguien que tiene la caída, ¿no? En el piso. Está tirada en el piso, con el culo después en pompa, sí. Con el cachulo al aire. El cachulo es donde se une la cachucha y el culo. Como metida con una ¿cómo se llama esto? Una bucanera negra. Sí, la agarraron justo con el cachulo. La agarraron con la bucanera, metida bien en la sí. Conchita, todo bien abierto, digamos, nadie la obligó, está ahí porque quiere. Hasta cachulo. Y ella, el problema cuando entro acá es que está todo sacado en los pelotudos. No te reconozco de la sala. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Les pregunto yo. Me dicen, no, lo que más bronca nos da es que coja el Pollo Álvarez. Yo no sé quién es. El Pollo Álvarez es un ridículo que está en la tele. Y coge porque está en la tele, chicos. Y porque usa zapatillas rosa para los eventos. Por eso coge. Pero no da bronca igual. Y ustedes no cogen porque no están en la tele. Acá se escuchó, el sexo no es mi motor, pero igual me da bronca. ¿Quién dijo eso? Yo. A mí no me preocupa. Yo no es que me la quiero agarchar, pero me da bronca que la ponga. Sí, pero que no la ponga más. Y es linda porque tiene todo como estos culos tan... Ya va. Estos culos tan enormes, estas tetas medios caídas, son las divinas para las manos. Sí. Porque uno ve la mujer dura, que nosotros tenemos la oportunidad de ver mujeres muy bonitas, todo el tiempo muy armaditas. La mujer dura es lo mismo que agarrar un... Es muy todo duro, ¿entendés? Sí, pero sí. La mujer blandita, no te digo un flan, no te digo lo que se metía Humberto Tortonese en el culo. Le voy a pesar la teta con la mano. ¿Se acuerda cuando Humberto Tortonese perdimos lo mejor que teníamos, nuestro auspiciante, que era Don Satur, porque se lo metió en main el culo? Main sponsor era. Main sponsor. Y ahora sí, nombrándolo, le quiero dar la bienvenida y un gran aplauso. ¡Humberto! ¡Feliz! ¡Me emputó! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Tortonese! ¡Que lo cumpla betazo! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Oh, no, es el primer cumpleaños que no pasamos juntos después de no sé cuántos años! ¿Querés que yo me ponga a llorar? Pero escucha... No, ¿vos querés que yo...? Yo amanecí llorando. No, porque yo dije que estabas durmiendo en una cama de pijas, por eso no te podías despertar. Ah, entonces puede ser que por eso también me amanecí llorando. Puede ser por eso. De emoción. Que el ojo ya directamente llora solo, no tiene motivo. Es raro. Ay, me encanta la frase, el ojo llora solo, no tiene motivo. Claro, adoré la frase, Beto. Hay una cierta edad donde decís que ¿por qué lloras, ojo? No le preguntás al corazón. Ay, querido, cuando uno, a mí me pasa, que será por mujer y que las hormonas cambian, que me emocionan ciertas cosas que antes no me hubiesen emocionado ni a gancho. Un huevo frito. No, pelotudo. No, pero algo que tenga que ver con el reblandecimiento, porque ya no es algo que vos decís, ¡uy, qué lindo! Es un reblandecimiento. Me da. Y no entiendo por qué. ¿Qué pasa con Alicia? Ay, sí, porque tocaron el timbre. Ay, te mandamos un desayuno. Sí, claro. Vienen a desayunar Andreita y Rocío. Ay, no ves que son lindas. Pero no las vamos a ver el sábado. Sí, pero... O es fiesta loca. Pero viste que el día a día... Sí. Ellos quieren estar, compartir un pedazo de... Son familia, Humberto. Mate. La familia. ¿Dónde está Nico? Nico está haciendo unas galletitas de miel. ¡Ay, qué rico! De zanahoria que hizo también ayer. Me dice todo el tiempo, ¿qué querés que te haga? Nada. Se ha cansado. Gordo. Profesor Chiflado. Empezó con un entusiasmo. Claro. El tipo, ay, no sabés, me hace el chorizo la pomarola. Después de 3 años, corte a... Nada. Me le dije a la noche, ¿qué querés comer esta noche? A la mañana, yo pensaba que no comer. Y le dije, fideos con manteca. Y me dice, se rió así porque yo siempre pido fideos con manteca. Me dice, no, fideos con manteca no hago. Y digo, fideos con manteca con una velita. Y bueno, me dijo, si querés, fideos con manteca con una velita, lo vas a... Ah, mira. Ahora, sos malo, ¿eh? Porque no hay nada peor, alguien que sabe hacer muchas cosas tan ricas, que le diga que seas tan hijo de puta. O sea, vos sos mierda, Humberto. No. ¿Vos te das cuenta? Es complicada, ya no me quiero complicar en la vida. Entonces, unos fideos con manteca me hace feliz. Pero, si te puede hacer un risotto con, no sé, con una... ¿Cómo? Lo que quieras te puede hacer. Sí, pero acá se cocina mucho. Sí, siempre olor a comida en tu casa, sí, normalmente. Ya no es.
El otro día le digo, hagamos una sopa, pero yo con la máquina de hacer sopa. Ay, a mí me encanta, con la máquina la hago en 20 minutos. Este es genial, no, meté el zapallo en el horno. No, ya, rompe el zapallo entero. No, cortarlo en la mitad. ¿Cómo corto este zapallo? Un zapallo de caparazón dura. Tenés razón, Humberto. El zapallo tortuga. Meto el zapallo al horno 40 minutos, yo no sé paso lo hubiese tomado. Pero claro, ya sería. ¿Y qué te cambia? No hacen renegar. ¿Qué diferencia podría tener? No, qué ganas de pelear que le tenés. Qué ganas de andar peleando que tenés, boludo. Por chinchado. La sopa realmente salió muy rica, pero es que tampoco me niegue la máquina. Se la esconde. Me la esconde. Sí, jamás. Para que vos no te puedas hacer nada solo. Esto termina como que pasó con Baby Jane. Claro. Vos terminás arriba. Atado. Humberto está durmiendo. Pero ¿cómo, Nico? ¿Está durmiendo? ¿Cuánto hace que está? Y Nico de bucle. Claro. Termina dándome algún pajarito de acá del jardín. Ay, mi amor, bueno, ¿estás contento? ¿Sos feliz, más o menos? Sí, uno feliz, uno realmente cuando ve a gente que es tan infeliz, uno dice, uno es más feliz de lo que tendría que ser. Sí, Dios, ¿qué pasó en la repartija que de verdad nos tocó ser tan felices? En la repartija, la verdad que no nos podemos quejar. Sí, Beto, feliz cumple. Te quería preguntar algo con profundidad. Si, geminiano. Si es posible, claro, de geminiano. Si en este momento, por ejemplo, pusiéramos un video con un raconto de toda tu vida, de todos estos años, que no quiero decir cuántos, porque es algo que tendrías que decir vos. No tengo problema en decirlo, okay. 35 años, ¿no? Sí, jueguele al revés igual, si juega la quiniela. ¿Por qué? ¿Qué problema hay en decirlo? Jueguele al 35 o al 53. ¿Qué tres fotos no podrían faltar en el video de foto, Beto? Ah, y ahora estamos viendo tu video. Ahí está el video de Fito Páez. ¿Fito? ¿Cómo? ¿Es con la música de Fito? Obvio. Ay, siempre, se lo van a gastar ese disco. Hay personas que no puedo olvidar, por eso están las fotos que aparecen. ¿Cuáles no pueden faltar? Las fotos tendría que ser una foto con la negra seguro. Abrazado. Yo veo una foto tuya con nosotros dos juntos, ¿sabes cuál veo? ¿Cuál? La que estamos en el borde de la pileta. ¿Será que la han subido mucho? Que estamos en el borde de la pileta, allá en el campo, con Vicente Chiquito. Uy, la tengo yo colgada en mi cuarto, esa, con mi mamá, vos y yo. Esa, yo creo que voy a morir con esa imagen. Y con las patas en el agua. Las patas en el agua, como corresponde. Faltan dos besos. Falta, bueno, parece. Esa. Después haría, pondría una foto donde haya tanta gente que ni siquiera yo me encuentro. Porque eso es parte también de la vida de uno. Como un donde está Wally. Un montón de gente que entra y se va, que entra y se va. Entonces que sea claro. ¿Cómo? Ahí está con la cabeza brillante porque no la usa el hijo de puta. Claro. Estás brillante, la puta madre. Pues, que puedo descansar. Claro. Sabes que igual ayer me tomé un medio vario y dije, yo quiero dormir. ¿Por qué? No, las patas, ¿eh? Y yo quiero dormir, me tomé medio más un cuartito que quedaba en otro lado. ¿Pero por qué? ¿Qué bien dormir? Pero Humberto, ¿por qué tanto? Porque la verdad quería como desaparecer de mí. Quería como decir, a veces no siga pensando, ay, recuerdo que no puedo decir toda la noche al día de no, sos un pelotudo. Y perdón, pero faltaría la última foto, ¿ves? Y la última foto pondría una foto de uno de mis animales, de mis queridos animales. Ah, a Margarita, a Angelita. Que ya se fueron, que están en el cielo de los perritos. Se fueron, y después los vivos también. La gallita. Hay que recordar solo los muertos. Ya. Bueno, yo estoy viendo otras fotos acá. Acá tengo una foto divina, tuya, con Urdapilleta y con Batato. Ah, bueno, divina foto. Que está. Acá hay otra foto, tú con el culo, Humberto. Culo, puede ser esa que cuando estaba, viste que yo voy mucho al baño. Aguanto, a veces por charlar no voy. Y aguanto hasta último momento. Y ahí me apescaron en esa foto. Esta es una foto muy linda cuando estabas haciendo de la ¿cómo se llamaba? De la Gasconcha. De la diputada Gasconcha con Susana. Estamos pasando fotos. Fea. Nico era chico y decía, ¿y esa mujer fea quién es? Tenía miedo. Claro. Acá estás con Nico, justamente, mirá. Ay, ¿cómo se vino de golpe toda una historia? Ah, no. Son pocas fotos. Estábamos de Susana. No pasó nada. De bebé, ayer. Pasamos a Nico. Yo de la época de Marcos la sacamos para que no sufra.
No, tiene que haber alguna foto. No, ninguna, ninguna. Bueno, hay una tirada en la playa, desnudo, con el pelo largo. Ay, sí, la que hacía de Cristo. Eso es los comienzos. En los comienzos está esa foto. Boludo, me van a hacer llorar. Llegó tu hermana, llegó Rocío, mandales un beso enorme. Nosotros nos quedamos mirando fotos. Bueno. Y vos, Humberto, por todo lo que nos diste, 100 años de felicidad. Ay, por favor, ahora sí me vas a hacer llorar. Te quiero, mi amor. Pero al baño después bajo, me seco las lágrimas y bajo otra vez con la sonrisa. Chao, mi amor, te queremos. Humberto Tortonese, qué linda foto se está moviendo al Humberto. Con Don Sirio. Hoy, esperanzado con Don Sirio en la cancha de Racing. Con gente ahí, con... Pero, ¿qué pasa con Franchila? También. Ay, mira, con la churrera de Don Sirio.